A ver, chavales, os quiero enseñar hoy un animal que no le hemos dado mucha importancia, pero es un animal increíble que tenemos aquí, ¿vale? Es al que hemos llamado Pikachu, ¿vale? Que es un pademelón, ¿ok? Es este, Pikachu, ya lo conocéis, ¿vale? Ahí está Pikachito con una capi. Vale, quita capi, que es que estoy sacando a Pikachu, quita. Vale. Pues este es Pikachu, es un, como os digo, es un pademelón. Un dasky pademelón, que básicamente es un gualabí que sale de noche. Un cangurito chiquitín, para hablar así como muy claro, ¿no? Y este animal tiene unas características espectaculares, ¿vale? Lo primero que vemos que es muy chiquitín, ¿vale? Muy chiquitito, pero es un adulto, ¿vale? No es un animal que viva en Australia, porque todos los canguretes y los gualabís y todo eso viven en Australia, ¿no? Pues este no, este vive en Papúa, y en Indonesia, en alguna isla de Indonesia, ¿vale? En la parte de Papúa, Indonesia. Y es un animal que durante mucho tiempo ha estado en alto peligro de extinción y ahora mismo está, lo que se dice, amenazado, ¿vale? Hay muchos más números porque se ha prohibido su caza, está en un periodo de conservación bueno para él, ¿vale? Pero veis que es un animal increíble por varias razones. Primeramente, las patas de atrás, ¿ok? ¿Ves que tiene un pedazo de pie? Eso que está en el suelo todo ahí, eso es el pie. Es como si nosotros tuviéramos un 65 de pie, ¿vale? Es un pie muy largo, muy, muy largo. No se le ve ni la rodilla, porque la rodilla la tiene ahí metida donde, justo donde está la barriguilla, ¿vale? Pero tiene un pedazo de pie enorme. Las patas de delante son una cagnigilez, son una inmundicia, son unas enclenquillas, ¿vale? Porque veis que son unas patejas que cuando él se pone de pie, pues le quedan como colgando, ¿vale? Le quedan las patejas colgando ahí. Espera, quítate un momento, Capilina. Quítate un momento, ahí quita el culo un momento, ahí. Que es que le quiero ver las manos. No, hombre, quítate tú ahora, que es que quiero verle las manos a este. A ver, es que sois muy pesadas. Queréis chupar cámara todo el día. Bueno, aquí lo tenemos. Quítate del sol, que es que... Ahí, ahí. Vale, ahora se va con las maras. Bueno, ¿veis que cuando se coloca... Parecen muy enclenques, pero en realidad esas manos que estáis viendo, esas manitas que estáis viendo, tienen una funcionalidad brutal. Primeramente, que está todo el día limpiándoselas. Le gustan las manos limpias para comer, porque las utiliza para coger comida, como estáis viendo ahora mismo, que está comiendo ahí con las manitas, lo coge con las manitas y se pone a comer. Pero una de las funciones principales es cuando él va corriendo, cuando este animal va corriendo, que va corriendo a toda pastilla, ya lo veréis, pues mirad, para hacer un requiebro, tiene una fuerza brutal en esas patejas, en las manos de delante. Tiene esa fuerza que veis que hace un requiebro increíble. Y eso es porque las manos le ayudan. Las manos le ayudan cuando va corriendo, hace ching y pega un requiebro brutal. Brutal. Es un animal súper ágil y súper rápido. ¿Ok? Y luego tiene esta cola que estáis viendo, que es una cola larga y bastante gorda para lo que es, porque es del mismo tamaño que la pata, si veis. Una cola bastante gordita. ¿Para qué le vale eso? Pues le vale para el balance. ¿Por qué? Porque cuando está corriendo y cuando está saltando, porque salta y va como volando, esa cola le hace el balance. El balance si tiene que ir para un lado, para otro, así un poco más para arriba, para abajo, y va siempre recta del aire y va haciendo el balance. Con lo cual os digo que es un animal increíble, increíble. La cara, pues afiladilla, ¿vale? Los ojos, como veis, son negros y saltones hacia afuera. Eso quiere decir que es un animal nocturno, ¿vale? Cuando tiene esos ojos grandotes así, quiere decir que por la noche ven muy bien. Las orejas veis que se mueven independientemente una de otra, ¿vale? Y ella se va por los sonidos. Un sonido hace que se mueva. No un movimiento. Un movimiento puede hacer que se mueva, pero un sonido hace que se mueva mucho. Mirad. ¿Veis? Y las orejas se mueven independientemente una de otra porque son largas, puntiagudas, para escuchar a los depredadores, ¿vale? Por eso que tiene esas orejas que se van moviendo para un lado y para otro para escuchar, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero luego, la característica increíble de estos animales es que son marsupiales. Y vosotros diréis, ¿marsupial? ¿Qué es un marsupial? Pues un marsupial es esto. Vamos a explicar lo que son los marsupiales. Vosotros sabéis que dentro del mundo animal, ¿vale? Están los pájaros, están los reptiles, como las serpientes, las tortugas, los anfibios, como las ranas, y luego los mamíferos porque maman, porque tenemos tetas, lo que pasa es que los del macho no valen, pero los de la hembra, pues es para chupar, mamar,
mamífero, ¿vale? Y dentro de los mamíferos hay géneros, hay familias, hay una parte que son los marsupiales, ¿vale? ¿Y qué es un marsupial? Pues es un animal un poquito diferente a los mamíferos normales. ¿Por qué? Porque si vosotros veis cuando nace un humano, cuando nace un perro, cuando nace un gato, cuando nace una cabra o cuando nace un oso, ¿vale? Sale de lo que es la vagina. Vamos, el niño tiene pito, pene, que soy de la vieja escuela, y la niña tiene mondongi, que es la vagina, ¿vale? Pues el animal sale de la vagina, ¿vale? Es decir, sale plum, directamente, ¿ok? Los pájaros ponen huevos, los reptiles ponen huevos, muchos de ellos, pero en el humano, por ejemplo, sale de dentro del humano, pum, para afuera y ya, pues eso, a darle de mamar y todo eso. Una cabra, que los visteis en el vídeo cómo nacían las cabras, nacen dentro de esa bolsa, ¿vale?, que se llama placenta, y ya salen y empiezan a moverse y a mamar. Pero los marsupiales tienen una manera muy diferente de salir. Y es que vamos a decir que la mamá marsupiala, vamos a poner que el marsupial fuera un oso, para que lo entendáis. Un oso y una osa hacen pum, 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 y luego la osa se queda preñada, y luego los bebés salen ¡plup! Del mondonguis, ¿vale?, de la vagina, de la plá. ¿Ok? Pues vamos a imaginarnos que un oso fuera un marsupial. ¿Cómo sería el nacimiento de ese animal? Bien. Primero que echan un casquete, que ya explicaré luego lo de los casquetes, es apasionante con estos bichos, pero bueno. Y entonces se queda preñada la madre, ¿vale? Y después de un poquitín de tiempo, pero muy poquito, empieza a coger saliva y hace así. Desde aquí, desde el estómago, hace una línea de saliva hasta la vagina, hasta el chiripingui, este chiripingui, ¿vale? Y ahí nace el chiripuku. Entonces, vamos a decir que nacía un osito así de pequeñito, así de chiquitito. Y entonces ese osito sale de aquí, sale así de aquí y hace dingui, 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 y va siguiendo esa saliva de la madre. Y lo va siguiendo, pero como un gurruñito, es que es chiquitín, chiquitín, es un miñaquiqui. Tirititi, tirititi, va por fuera, ¿eh? Y todavía es como un embrioncillo de esos chiquitáginos. Chiqui, 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 va, 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 va. Y de repente aquí se encuentra con una bolsita, y hace flop, y se mete para adentro. Flop, y desaparece. ¿Por qué? Porque dentro hay una bolsa, dentro del estómago del marsupial, están las tetas. Es decir, las tetas no están fuera, como, ¿sabéis, no? Las tetas están escondidas dentro de una bolsa. No están por fuera las tetas, están dentro, dentro, ¿vale? Y entonces ese animal empieza a chupar de la teta y se engancha una tetilla, hace... Y pasa un mes, y pasan dos, y pasan tres. Y entonces de repente, si metiéramos la mano y mirásemos, ¿vale?, y hiciéramos chiquitilla, ya esa chiquitilla, chiquitilla, se habría hecho así. Ya sería un mini osito, pero así todo muy pequeñito. No podría estar fuera de la bolsa porque no puede regular lo que es el calor y todo eso y las cosas. Pues es como si estuviera dentro de un mamífero, dentro del estómago. Pero aquí está en una bolsita. Y cuando pasan como seis meses, de repente se empieza a ver en ese marsupial, empieza a verse la cosa así. Y si fuera el marsupial un oso, se vería una cosa así. ¿Por qué? Porque la madre tiene una bolsita aquí y él saldría y estaría así durante otros dos, tres meses. Y a eso de los ocho meses haría... Y saldría y ya sería un osito así, si los osos fueran marsupiales. Pero básicamente para que entendáis que el bebé sale solo, solo, solo. Que siempre le decimos a los niños, no vayas solo para allá. Pues sale solo. Va por ese hilo de saliva que ha puesto la madre, que le guía, se mete ahí como un embrioncito y en esos ocho meses más o menos, el bicho ya está fuera. Yo espero que lo hayáis entendido. Es una manera diferente de nacer, ¿vale? Nace como un gurruñitito, se va haciendo un poquitito más grandecito y luego sale más grandecito ya hecho. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que en los mamíferos normales, como los humanos, estamos preñadas,
y de repente pasan meses, meses, y cuando sale el bebé ya está hecho, la primera vez que lo ves. Aquí el bebé sale prácticamente cuando es un chiquitito. Y ya por ahí la madre puede estar incluso mirándolo, chupándolo un poquito, limpiándolo, cuando ya ha nacido. Para flipar, ¿eh? Pues esos son los marsupiales. Más o menos. Pero es que los voy a enseñar otra cosa. Así que vamos a cambiar a otra cosa. Bueno, yo espero que hayáis entendido lo que es ser un marsupial, ¿vale? Pero otra de las cosas increíbles de ser un marsupial es que la mayoría de los marsupiales tiene unas características sexuales muy diferentes, ¿vale? Vamos a poner que este animal, ok, un animal normal, un mamífero, tiene un pito, un pene, ¿vale? En este caso, los marsupiales tienen dos penes. O sea, el macho de esta es una hembra, ¿eh? Pero el macho de este animal tiene dos pitos así. Sí, es un pito que se termina en dos. Así. ¿Y por qué es un pito que termina en dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Pikachu, 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 Pikachu. Dime por qué. ¿Me lo dices? Bueno. Pues porque la hembra tiene tres vaginas. Tres chiquimongos. Sí. Que en este caso sería como una cosa, vamos a ponerlo como si fuera la vagina, como que fuera así. Pero a ver, esto es complicado, porque estoy grabando, como está el zorro que está del colegio. Es como si fuera, esperar un momentín. Es como si fuera así. Así sería. ¿Vale? Así. Tres. Por esta de la izquierda y por esta de la derecha, el macho, flimba, flimba, mete los dos penes, o la terminación del pene, que son dos, ¿vale? Y el del centro, de la hembra, vale, lo voy a hacer así porque es que si no, a ver, sería como os dije, así, mirad, esto sería el aparato reproductor de la hembra, es decir, en vez de tener solamente una vagina, que sería esta, la normal, de un mamífero, tiene tres vaginas. Estas dos es donde el macho hace chinguipanga, chinguipanga, ¿vale? Que quedarían así. Y esta es donde saldría el gurruñito ese que enseñamos, de ahí. ¿Ok? ¿Cosa increíble? Pues sí. ¿Por qué lo tienen así? Pues vete tú a saber por qué. Pues porque yo qué sé, porque tiene dos, si no tendría uno. ¿Ok? Pero vamos, un animal, como os digo, que no le hemos dado mucha importancia, se está adaptando mucho mejor, está mucho más tranquilito con nosotros. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ah, bueno, se mete aquí, mira, es que de día no le gusta ni la claridad ni nada. Luego por la tarde, cuando es por la tarde, sale para afuera, se va para un lado, para otro, y ya se deja más acariciar y es más, como más dócil, digamos, ¿vale? Ya sabéis que aquí no los agarramos ni los levantamos los animales, no los abrazamos, ¿eh? Se pega un poquito y tal, pero no. Pero vamos, que espero que hayáis aprendido algo nuevo, de que el Pikachu, aunque esté siempre así, que parece que está todo el día con miedo, es un animal muy simpático y muy curioso, chavales. Muy, muy curioso. Yo espero que hayáis aprendido algo hoy. Aunque os quede profesor, la verdad es que no...